Muy buenos días a todos. Estamos aquí con el coche más famoso de la televisión, de las películas, del mundo de Hollywood. Estamos aquí con el señor BMW del señor Bond, James Bond. Bueno, después de la introducción, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal a todos? Estamos aquí desde la playa de Postiguet, aquí en Alicante. Como podéis ver, por allá están los villanos que nos estaban escapando. Y el señor Bond pues ha dejado el coche tirando aquí y lo estamos cuidando, somos sus guardaespaldas. Bueno, pues es un lindo coche, la verdad que es una joya, ¿no? Vamos a presentarlo como se debe. Bueno, por aquí es un coche del año 96 hasta el 2002, 2003 se hicieron se estuvo haciendo en fábrica y se dejó de fabricar hasta ese año, ¿vale? Claro, la película de James Bond fue que le hizo pues famoso y realmente pues lo que hicieron es, perdón que me pongo las gafas porque está haciendo un sol, como pueden ver, espectacular. Entonces la película lo lanzó al estrellato y pues subieron la producción hasta 300.000 pues 300.000 fabricación de este coche, del Z3. Esta es la versión más tranquilita, son 118 caballos, es un motor longitudinal, como pueden ver la pintura es una pintura pues la verdad muy exclusiva, muy bonita, porque están en amarillo, en rojo, en plata, y lo que más existe ahora mismo es en plata, en este color no, casi no. Entonces este coche lo hemos conseguido en Madrid, la verdad es que está muy bonito, está muy cuidado. Consume 7 litros más o menos, o sea, consume muy poco la verdad, y el precio pues nos ha costado un precio muy bueno, muy de oferta, estamos en crisis pues, y hemos aprovechado pues para hacerle un review. Es un coche biplaza, aquí lo tenemos en la versión de escala, la verdad que está muy bonito, con su motor, todo como tal, aquí la capota. Este coche tiene algo especial, ¿no? Que es analógico, mecánico totalmente, es poco digital, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Como pueden ver, enséñales el interior. Es un coche que a pesar del año, o sea, en el año de 6 ya es eléctrico, ¿vale? Es un roadster, significa que es un coche de 2 plazas, descapotable y que pues te entrega mucha potencia, o sea, al ser un coche tan pequeño, tan liviano, son 4 metros lo que mide, ¿vale? De longitud. Y vamos a ver el motor, a ver qué nos muestra. Bueno, la verdad que el color a mí me encanta, además con el azul de aquí de Alicante, pues vamos a intentar. Se sube incluso solo. El Toyota Celica tiene la dichosa, ¿cómo se llama esta? La palanquita, ¿no? Sí, mire, este coche, como les digo, cualquier cosa que se dañe, el mecánico llega, saca y reemplaza. O sea, no hace falta meterlo en ninguna máquina digital ni nada. Y como pueden ver, el coche está impecable. O sea, por dentro ya lo han revisado 2 mecánicos y el coche no tiene ningún problema. Lo único que hemos hecho es cambiarle el empaque de la culata, que estaba un poco duro la goma, nada más. Le hemos puesto ya líquido de freno, todo, y la verdad que el coche está impecable. Le vamos a dar una limpieza al motor, a la tapa, o de pronto se la pintamos, pero de momento no hace falta nada. Incluso, pero tenía otro ya también visto, y estaba todo oxidado. Este no, miren, todo está perfecto, el radiador, todo está muy cuidado. Bueno, pues a verlo así. Lo pueden observar, aquí por ejemplo esta parte no tiene chapa, aquí termina en plástico para ahuyentar, para sacar el agua, ¿no? Pero si lo ven así, cerramos y lo vemos así, miren, queda igualito. Muy bien. Entonces dímelo, ¿este coche de qué año es? Del año 96. ¿Kilómetros? ¿Cuántos tiene? Este tiene 250.000 kilómetros, pero lo bueno de este coche es que tiene estos kilómetros fueron recorridos en largas distancias, ¿vale? O sea que no es un coche de ciudad, embrague, freno, embrague, no, ha sido de distancias muy largas y se nota porque el cristal original pues tiene pequeñas abolladuras de piedrecillas que le han pegado pues duro en la carretera, y por eso lo que es el exterior, el interior está muy cuidado porque ha sido viajes largos, no han sido viajes cortos. También un solo propietario, ha estado siempre en revisión de BMW, o sea que muy bien el coche. Ahora mismo está valuado en 7.000, 6.500 euros este coche, por el estado en que se encuentra. Ahora mismo vamos a ir a Artwheels, que son nuestros generadores, nuestros restauradores de llantas, y le vamos a dar un cariñito a las llantas. Puedes verlas que están un poquito arañadas, pero muy poquito, ¿vale? De pintura el coche está original, o sea, no tiene nada, no tiene ni un rayón, nada, cero. Eso es muy bonito el coche. Sí, se llaman branquias, ¿vale? Como los peces. Hay gente que le cambia la branquia y se la ponen de color, ¿cómo se llama? Plata, pero no, es mejor que conserve su color porque en realidad se parece mucho al coche de la película, ¿no? Uh-huh. Aunque el coche de la película, la tapicería es color beige y la capota es color beige. Entonces, por ejemplo aquí si queremos verlo con capota, miren, dale despacio porque lo vean. Ya está cerrado. Esto sería lo que es la capota, ¿vale? No tiene aire acondicionado. Porque en la época no se lo pusieron. Hay otras versiones que ya tienen, por ejemplo, el aire acondicionado, la capota, lo que he estado documentándome, normalmente en el Z3 la capota es manual, ¿vale? ¿Vale? Pero en el Z4 ya la capota es automática. Hay gente que tiene el levaluras eléctrico, hay unos coches que lo tienen, este es totalmente manual. Este es de la primera producción, este coche, ¿vale? Entonces, ¿qué más les puedo contar? El maletero tiene muy buena capacidad, la verdad. Aquí estamos con dos mochilas. Así lo bonito de este coche es que todo le funciona. Mira, tienen todo esto de capacidad. O sea que tenemos aquí dos mochilas. La verdad, no tiene llanta de emergencia. O sea que tiene aquí, miren. Miren cómo está de cuidado todo, madre de Dios. En buen estado, ¿eh? Todo en buen estado. Este coche está, como te digo, poco usado. Aquí tenemos para llevar pues un buen mercado, ¿no? Ir a Mercadona o a Lidl, donde sea, o al Corte Inglés, a llenarlo de cosas buenas. Bueno, ¿qué más les puedo contar? A ver, Germán, pregúntame. ITV, ¿hasta cuándo tiene? La ITV la acaba de pasar. Se ha sorprendido mucho en la ITV porque no tenía nada. Lo único que le encontraron fue un pequeño goteo no continuo de aceite, y era el empaque de la culata que estaba muy duro. Ya se lo cambiamos y va ahora como una flecha. El otro problema que tenía era por allá que el escape estaba un poquito flojo, eran dos tornillos, estaban mal y ya está. Lo demás, como les digo, los hemos hecho revisar por dos mecánicos que son muy buenos aquí en Alicante y nos han dicho que el coche está en perfecto estado. O sea que me puedo poner el smoking, las gafas y hacer de James Bond cuando yo quiera. Y de pintura está en perfecto estado. Está excelente. Como les digo, estos arañazos aquí, mira, ponen aquí la cámara, todos arañazos, Artwheels se los va a quitar con mucho amor y cariño. ¿Vale? También hemos utilizado la técnica de la nueva máquina de vapor plástica que le rejuveneció los faros. Míralos. Los faros también están rejuvenecidos por 30 euritos, señores. Tenemos faros nuevos. Este coche no tiene las antinieblas, también se las podemos poner, pero no hace falta porque es un coche para posturear, para hacer publicidad. No es un coche para venderlo ahora. De aquí a un año podría salir a la venta. Le vamos a hacer muy pocos kilómetros o demasiado, no sabemos, porque este coche no va a salir a carretera, no va a estar de diario trabajando, sino son coches para publicidad, ¿vale? Son coches como el Celica. El Celica es coche de publicidad y de pronto ya se queda en el Museo de Inmobilix porque no lo vamos a vender. Este coche no se vende, ¿vale? Entonces, este tipo de coches, el emblema, por ejemplo, es original, se lo podemos restaurar por un nuevo, pero de momento no hace falta. Mira, los señores han entendido que estamos haciendo un reportaje de un coche y se han ido porque dijo, aquí está el señor Bond, vámonos. Jimmy Bond. Bueno, ¿qué más? El espejo de allá es eléctrico, este es manual, o sea, no. También lo podemos hacer eléctrico, pero no queremos tocarle nada al coche, porque lo queremos totalmente original. Como dicen en Colombia, ¿esa chaqueta es original? Sí. Entonces, entre más original, al contrario del Celica, que está más tuneado, tiene siliconas por todo lado del Celica, entonces claro, está muy tuneado, ¿no? Este no, este está totalmente original. Lo único que le hemos cambiado fue la radio, que la radio, pues, hombre, vamos a estar aquí trabajando y todo, y vamos a necesitar una radio. Hemos puesto una radio sencilla, porque había la radio con pantalla y todo, entonces no quería que el coche pues pierda ¿esa qué es? Esa elegancia, ¿no? Porque al final de cuentas el coche es elegante. Además, miren el interior, el cuero, está nuevo. Nuevo, nuevo, está el volante, la palanca, todo está perfecto. Además, aquí tenemos algo que lo vamos a mandar a restaurar, que sí, eso sí cuesta un poquito de dinero, que comprarlo nuevo. Perdón, ay. Bájala, ya, échala para arriba. Como Inmobilix, aquí no hay cortes. Bueno, esto se llama cortavientos, ¿no? Esto va aquí, enganchado. Aquí. ¿Qué pasa? No se la he puesto primero porque no me gusta. Segundo, porque está rota. Entonces vamos a restaurarla, a ver si le ponemos una foto de Germán o algo. O unos balazos de la mafia italiana que me estaba persiguiendo en la película de Goldeneye. Entonces, vamos a ver si le ponemos eso o le ponemos los cromados antivuelco. Pero parece ser que los antivuelco para esta versión no vienen. Creo que a partir del año 97, según lo que me estaba explicando. Entonces, son cosillas que hay que mejorarle al coche, pero como les digo, no hace falta poner cortavientos de momento porque me gusta más así el coche, más abierto, ¿no? Bueno, además el de James Bond lo pueden ver. Bueno, el de James Bond, aquí, el de James Bond no. Este es un Z3. M, Motorsport, o sea, la M de BMW significa Motorsport. Para toda la gente que quiera culturizarse con el tema de los coches, yo soy un adicto a los coches, ¿no? Estos son los antivuelco, que en esta versión, como pueden ver, yo no veo el hueco por ningún lado. Entonces puede ser que hay que quitar esta tapa e instalarlo, ¿no? Miren, ¿lo ven? Es el antivuelco, que queda muy bonito, cromado acá atrás, ¿eh? Adorna tu cabeza, sobre todo mi melena. Entonces son cositas también que hay que ver, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué queréis más saber sobre este coche? Pregunta, señor Germán. Sensación a la hora de conducir, ¿qué te parece? ¿Un coche suave? A ver, sinceramente. Mira, te voy a meterlo para allá. Listo. A ver, señores, me voy a sentar aquí. Seguimos hablando. La chica Bon se me perdió. A ver. Voy a ser un poco así descriptivo, ¿no? Este coche, primero, si fuera en Estados Unidos, sería... Voy a quitar esto porque no me escucho ni a mí mismo. El problema de este coche en Estados Unidos sería que es manual. En Europa no nos gusta manual. Si yo me compro un deportivo, no voy a comprar un Ferrari automático. Quiero sentir el motor, ¿no? Aunque no me pongan la radio, perdón. Prefiero escuchar el motor. En este coche yo juraba y perjuraba que al ser del año 96 lo voy a sentir duro, lo voy a sentir con las marchas muy mecánicas o oxidado, que le va a rechinar todo, porque recuerden que entre más envejecemos nos volvemos más, más, ¿qué es? Pues no va como un coche nuevo, ¿no? Me refiero, no va tan suave. Pues para mi sorpresa es que el coche va incluso va más suave y más dinámico que el... Voy a encenderlo. Va mucho más fuerte y va más dinámico que el Toyota Celica. O sea, se le siente este coche, tanto en ciudad como en carretera, se siente que es muy suavecito. El motor se le siente la tracción trasera, porque recuerden que el Toyota Celica, si no es la versión GT, no es tracción trasera. Entonces el Celica es tracción delantera, que para muchas cosas viene. Pero este coche, si es de muchos caballos, este es el 118 caballos, el más bajo caballaje. Pero el de 300 caballos, para una chica o para un chico que no tenga mucha experiencia, es muy peligroso, sobre todo en la lluvia. Entonces este tipo de coches, yo lo siento... A mi parecer, bueno, tú a mí lo has conducido, ¿no, Germán? Sí. Es muy, se siente muy fuerte, se agarra muy bien en carretera. Incluso lo hemos salido a carretera sin capota porque, soy sincero, primera vez que tengo un coche sin techo. y me ha gustado un montón la sensación de estar aquí, estar sentado aquí tomando el sol como si estuviera en la playa, realmente, ¿vale? Entonces, son coches para disfrutar. O sea, yo sé que es un coche del 96, no estamos hablando de un Z4 2021, porque es un pedazo de ordenador con ruedas, ¿vale? A mí, sinceramente, esos coches no me gustan porque me los puedo permitir en el futuro. Me puedo comprar un Lamborghini, un Mercedes AMG, pero la sensación de tocar esta ingeniería alemana, de tocar un coche casi con 30 años de historia, además mítico, además que ha salido una película, además de que es un biplaza que te lo puedes disfrutar, además con este precioso clima. O sea, para Inmobilix y para Automóvilis es una delicia poder sentir con ustedes, nuestros suscriptores, que estos coches los podemos probar, que de aquí a un año lo vendemos, no pasa nada, que se vaya a las mejores manos, si es que mi mujer me lo deja, porque se lo regalé a mi mujer. Y lo hemos comprado, que es la otra cosa que no hemos dicho, lo hemos comprado con monedas. O sea, en el 2018 fue que creo que compré el Celica, no, el 2019. Comenzamos a ahorrar en un tarro grande monedas, 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 y que cuando se llene me compro otro coche, pero que no sea un Celica, que sea otro. Y con monedas nos hemos comprado este coche. O sea, muy bien. Y lo compramos hace mucho. Lo que pasa es que no han podido bajar por el tema de la pandemia. Al final el chico vino a Alicante a dejárnoslo porque ya sabía que somos youtubers, que somos, que tenemos dos empresas diferentes, que queríamos darle, pues, al mundo del motor en el 2021 oxígeno, ¿no? Al canal. Y realmente, pues, nos hemos puesto en marcha. Y cuando recibimos el coche, pues estamos encantados porque el coche está mejor cuidado que otro coche. Incluso, sin hablar mal de Hyundai, que es nuestro tercer coche o nuestro coche para ir al aeropuerto con clientes, el Hyundai Tucson en tres años se ha pelado el ¿qué es? Se le ha desgastado el volante, se le ha desgastado la parte de aquí, o sea, la pintura no es tan buena. O sea, somos sinceros, es un coche nuevo. Para viajar es la leche el coche, porque el coche, bueno, es un poquito de media gama, ¿no? No lo hemos comprado con alta gama, pero comparado con estas máquinas, joder, perdón la palabra, es que no, miren, no está ni rayado, es que el coche está perfecto. O sea, la calidad que tiene estos coches alemanes es increíble, increíble. Te me vienes arriba, Jimmy, ¿eh? Sí, porque realmente es como comprarse un Rolex o tener un ¿qué es? Como los de Fernando Alonso. ¿Cuáles eran los relojes de Fernando Alonso? Soy lo que soy, ¿cómo era? No es lo que tengo, es lo que soy. Sí, pero ¿cuáles son los...? La marca, no me acuerdo. Ay, se me fue. Viceroy, Casio, okay. Yo no estoy en contra de los relojes baratos, porque incluso no me gustan los relojes. Pero me gusta dar con buenas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, este reloj es un reloj Gucci, muy bonito, vale 900 euros. Pero son cosas que no es por el reloj, es por el diseño. Me encanta el diseño. Si estoy trabajando y me lo puedo permitir, pues no me lo puedo permitir. Que viene una crisis, pues miren, toma, por 500 euros. Es igual, o sea, es como tener un Rolex y la verdad que se siente, ¿no? O sea, ahora entiendo por qué cuando dices te gusta conducir, cuando tienes un deportivo. Y eso que no he conducido todavía un Lamborghini. Tiene en mis manos un Lamborghini, pero me ha dado miedo sacarlo a la carretera porque no tengo experiencia. O sea, yo soy una persona muy, muy humilde, muy responsable, que si tengo una cosa que no es mía, prefiero, pues, alquilarlo o comprarlo. ¿Vale? Bueno, Jimmy, otra pregunta, el consumo, hablando del consumo. Se los dije hace un rato, 7 litros cada 100 kilómetros. O sea, está consume bien. Igual que el Toyota Celica, igual que el Tucson. Nada, y además es gasolina. Muy si bien. Le pones la mano aquí o le pones un vaso de agua, no tiembla, no tiene vibración. ¿Qué les parece? Increíble. Bueno, muy bonito el coche, muy bonito, muy guapo. ¿Sabes lo bueno de esto? Que el coche lo dejo en el garaje y me llevo la miniatura a mi cama. Bueno, señores, pues este año, pues este es el gran protagonista que los quería presentar, porque dale una toma épica desde aquí. Además, con el Goldeneye, como este coche estuvo en Cuba, según en la película estuvo en Cuba, porque el coche realmente en la película no hizo nada, o sea, apareció solamente en el laboratorio, porque supuestamente aquí viene el paracaídas y adelante en las luces vienen los misiles, ¿no? Los cohetes y la metralleta y todo eso. Pero realmente este coche en la película no hizo un carajo, solamente lo que hizo fue aparecer en el laboratorio con el inventor de los juguetes de James Bond, y después apareció el coche en la escena donde intercambian la avioneta con el coche, ¿vale? Que fue el general o el comandante del ejército, y ahí sí se apareció el coche, pero no apareció en acción como el Aston Martin, que lo destruye en la puerta en las otras películas. Pero se conoce el coche como el coche de James Bond. Han pasado muchos años, incluso estábamos arriba captando un piso y bajó un señor y me dice: oye, ¿es el coche de James Bond? Le digo: sí señor, es el coche de James Bond. Bueno, queremos ponerle publicidad pequeñita que va a decir ahí 007 con licencia para captar, porque en realidad con esto captamos pisos, ¿no? Y captamos la atención de nuestros suscriptores. Bueno, sin hacerlo más largo, ¿estamos dónde, señor Germán? Nos encontramos ahora mismo aquí en la playa del Postiguet. En la playa del Postiguet, sí señor. Voy a ponerme la mascarilla. Como podéis ver, estamos... Vamos a enseñarles la playa. El coche está encendido, espérate. Hay una buena temperatura ahora mismo, con un sol veraniego. Apaga la máquina ahí. Apagué el Lamborghini. Bueno. Ya los vamos a llevar. Has visto acá, ¿no? El anuncio este. Con internet el mundo se volvió un barrio. Como los negocios ahora con internet se han vuelto un barrio. Vamos a... hasta la playa. Tenemos ahí los mochilas y todo, aunque no roban aquí, pero yo soy más desconfiado que mi abuelo. Entonces, espérate, ahora vamos para allá y bueno, yo me despido aquí. Si quieres, despídelos ya con los yates y todo. Esta es la playa del Postiguet, señoras y señores. Se ve bien, ¿no? Sí. La playa del Postiguet es la playa de la ciudad de Alicante. Como ahora estamos en la cuarentena, no podemos salir de Alicante a partir del viernes 3 de la tarde hasta el domingo, hasta el lunes 6 de la mañana, no podemos salir a ninguna, ni a Elda, ni a Novelda, a ninguna parte. Entonces, hoy toca disfrutar de este precioso paisaje que ven allá a nuestro cuerpo nacional de policía, allá dando una vuelta, viendo si estamos cumpliendo el protocolo, porque es muy necesario, ya que aquí en Alicante supuestamente tenemos la cepa más peligrosa que la cepa que trajeron los ingleses, ¿no? Pero bueno, no voy a opinar nada de eso, simplemente les digo que cubran su boquita, pónganse mascarillas que realmente sirvan, esas tienen filtro, doble filtro y va bien. Pero bueno, lo importante, señores, es que este año tenemos tanto buen contenido para Inmobilix como para Automóvilis, y que, señores, no es que compremos estos coches por gastar dinero, es que son para crear contenido y realmente esos coches se la pasan trabajando. El Toyota Celica nos trae 3, 4, 5 pisos al mes para captar. Gracias al Toyota conocemos mucha gente del motor y hemos vendido muchos pisos gracias al Toyota Celica, y gracias ahora al nuevo señor Bond, pues vamos a darle mucho contenido divertido, porque no somos una empresa aburrida, y vamos a estar pues felices de darles más contenido. Bueno, señores, síganos en Instagram, en YouTube, en Facebook, estamos también en TikTok, ¿vale? Y en Inmobilix estamos en Facebook también como Inmobilix, y en las redes sociales como Automóvilis, ¿vale? Bueno, señor Germán, ha sido un magnífico día mañana, aquí. Espero que se hayan nutrido de información del mundo del motor, y ahí les dejo la playa. Vete hasta el final y despídelos. ¡Adiós! Pues nada, señores, un minuto de gloria, de silencio.